Problema mío, no ha sido solo problema técnico. Bien, muchachos, le voy a pasar ahorita un PDF. ¿No? ¿Dónde está? Voy a pasar un PDF. Y hoy día tenía que ser la semana de exposición para ustedes, muchachos, pero la dirección nos ha dicho de que haga una clase opcional, y aparte de esa clase opcional, ustedes van a tener que realizar un trabajo. Ahorita lo que les voy a dar es especialmente ese trabajo, ya para que lo vean, para que lo tengan. ¿Dónde está? Ahí está, ya se lo mandé, muchachos. Ya se lo mandé. Composición centesimal para tercer año. Ya, ese es el nombre del tema que vamos a desarrollar hoy día. Y esperemos que nos alcance el tiempo. Y ustedes se van a encargar de realizar las 15 preguntas de la práctica domiciliaria. Uno me dirá, profesor, pero eso es opcional, las 15 preguntas de la práctica domiciliaria. No, no es opcional, muchachos. Eso vendría a ser su nota de exposición de ustedes. Ya este bimestre tenían que hacer exposición y tenían que tener una nota de exposición. Pero, como no van a exponer, ya, y se les va a dar la clase, ustedes van a tener que realizar las 15 preguntas del domiciliario, ya, de este tema. O sea, se les va a dar la práctica dirigida y van a tener que resolver las 15 preguntas del domiciliario. Lo tienen que mandar hasta finales, hasta el día viernes, muchachos, ¿ya? El sábado ya no recibo eso. Hasta el día viernes me lo mandan. Ya las 15 preguntas. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar. Voy a compartir. Vamos a hacerlo un poco. Vamos a ver. Sí, las 15 preguntas. Las 15 Profesor de preguntas. PDF que envió, ¿cuántos problemas resolvemos? 15. Las 15 me tienen que enviar, muchachos. ¿Ya? ¿15? Ahora, ¿Del ahora. PDF o del libro? ¿Cómo? ¿Del PDF o del libro? No, muchachos, ahorita les he mandado un PDF que se llama Composición Centesimal de Tercer Año. ¿Ya? Hay un PDF que se lo he pasado por el chat a ustedes. No sé si lo observan. Creo que ya cargó. ¿Ya? Y ese PDF, vamos a hacer la práctica dirigida. Hoy día vamos a hacer las preguntas puntuales, las que se parecen. Y hay una práctica domiciliaria. No sé si observan que estoy compartiendo. Ya. Observan ahora, creo. Bien. Este PDF que les acabo de alcanzar tiene su práctica domiciliaria. Ya. Vamos a tratar de avanzar con todos los problemas que tenemos acá. ¿Ya? Y hay una práctica domiciliaria, muchachos. ¿Ya? De 15 preguntas. Esas 15 preguntas tienen un plazo hasta el día viernes para que me lo presenten. ¿Ya? Eso va a ser la nota de exposición que les tocaba para este bimestre, muchachos. No, se tiene que resolver. Esto se tiene que resolver. No hay que mandar marcado las claves. Se tiene que resolver, muchachos. Ya es como una nota de exposición. Se tiene que resolver. Acá no marca las claves y ahí queda, ¿no? Se tiene que resolver. Ya. Es como un trabajo monográfico. Pero en vez de que hagas un trabajo monográfico, lo que vas a hacer es qué cosa, desarrollar las preguntas de este tema. Bien. Bien, muchachos, entonces continuamos. Para mí,
perdiendo tiempo. Nos quedan 50 minutos. Ahí voy a observar. Hay muchas preguntas, muchachos, mira, que vamos a hacer de esta teoría. Por ejemplo, composición centesimal. ¿Qué es lo que se trata de ver en la composición centesimal? Especialmente la composición centesimal Sir, es... una preguntita. ¿Lo puedo Sí. usar en cuaderno lo cambiado del PDF? Claro, lo puedes presentar en hoja BOM, le tomas tu foto, o si no lo transformas, pues, por ejemplo, ahí... Puedes hacerlo en el cuaderno y me tomo la foto, ¿ya? Puedes hacerlo en máquina, computadora, también lo puedes mandar la imagen, o si no, también lo puedes transformar a PDF, ¿ya? La cosa es de que ustedes lo hagan mucho, lo puedes hacer a mano, lo puedes hacer, no sé, en un montón de aplicativos, pero la cosa es que lo hagan. Ese es el punto. ¿Sí, muchachos? A ver, otra pregunta, ¿no están? Profesor, disculpe, volvería a enviar el archivo. Bien, voy a volver a enviarlo entonces. Ahí está, muchachos. Estoy volviendo a enviar el archivo. Ah, no, parece que le está llegando a Yomi. Ya, a todos, estoy mandando a todos. Ya, el archivo, de nuevo. Ya, muchachos, continuando. Composición centesimal o porcentual. La composición centesimal o porcentual, muchachos, lo que vemos acá, esta fórmula, nos va a expresar las cantidades en peso, ya, el porcentaje en peso de cada componente de una fórmula. De una fórmula. Para poderlo determinar, muchachos, pones el peso, miren, pones el peso que corresponde de ese elemento. El peso que corresponde de ese elemento sobre el peso molecular de ese compuesto. ¿Bien? O si no, si tuviese, por ejemplo, porcentaje en peso, ¿ya? Pones el total que tienes sobre el peso que te están dando. O sea, te dan un peso que tienes sobre el peso total que te están dando. ¿Ya? A ver, esto lo vamos a ver con un ejemplo, muchachos. ¿Ya? El porcentaje en peso de cada elemento del ácido sulfúrico. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Por ejemplo, el ácido sulfúrico. Vamos a poner acá el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene, ¿qué cosa? Dos átomos. Hidrógeno. ¿Qué más tiene? Tiene un átomo de azufre. Y acá tiene, ¿qué cosa? Cuatro átomos de oxígeno. A ver, otra pregunta me están haciendo. Ay, no. Es la coordinación. Cuatro átomos de oxígeno. ¿Ya, muchachos? Por ejemplo, para poder determinar el peso molecular de estos muchachos, multiplicas por la masa atómica del hidrógeno. Acá multiplicas por la masa atómica del azufre. Y acá por la masa atómica del oxígeno. ¿Bien? Cada uno de ellos, ¿bien? La masa atómica del hidrógeno sería 2 por 1, 2 por 1 UMA, ¿ya? Acá sería 32 por la masa atómica, no, sería 1, 1, la cantidad de azufre por la masa atómica del azufre sería 32, 1. Y acá sería 4 multiplicado por la masa atómica del oxígeno.
16 puntos. ¿Ya? Si multiplicas cada uno de ellos, eso sería dos sumas. Acá sería 32 sumas. Y acá sería 4 por 6, 24, 64 unos. Si ustedes suman todo esto, muchachos, y todos suman, lo que estás determinando, ¿qué cosa? Es el peso molecular. ¿Cuánto sería eso? 64 más 34 sería 98 unos. ¿Bien? Ahí está. 98. Esto también se puede expresar como ¿qué? Como gramos. ¿Ya? Pero cuando te están pidiendo el porcentaje en peso o la composición centesimal, miren. Entonces yo digo, el porcentaje del hidrógeno que hay en ese compuesto, ¿cuánto es? Composición centesimal. Tú pones del hidrógeno, yo tengo dos sumas. ¿Sobre qué cosa? Sobre 98 unos. Multiplicado por 100%. ¿Cuánto me da eso? Eso me está dando 2.04. ¿Ves? Ahí está una composición centesimal del hidrógeno. A ver, el porcentaje o la composición centesimal del azufre. Eso vendría a ser 32 sumas, es lo que hay de azufre en este compuesto. ¿Sobre qué cosa? 98. Y eso multiplicado por ¿cuánto? Por 100%. ¿Cuánto me va a dar todo eso? 32.65%. Y el otro es el porcentaje del oxígeno, o composición centesimal del oxígeno, que vendría a ser 64 unos sobre 98 unos. Y eso multiplicado por ¿cuánto? Por 100%. ¿Cuánto me da eso? 65.31%. Bien, muchachos, ahí está la composición centesimal de cada uno. ¿Ves? Es hallar cuánto representa ese elemento en un compuesto. En un compuesto. ¿Cuánto representa cada elemento en un compuesto? Eso vendría a ser la composición centesimal o porcentual. ¿Ya? Ese es un ejemplo que hemos puesto. ¿Y para qué nos servirá eso? Uno se pregunta. Especialmente todo esto, bueno, este capítulo siempre se mide, se ve en las academias, muchachos, porque tanto en los exámenes de admisión de la San Marcos y de la UNI vienen preguntas de esto, ¿no? Para poder determinar la fórmula empírica, y el otro es para poder determinar la fórmula molecular, ¿no? Por ejemplo, para poder determinar la fórmula empírica, ¿qué podemos determinar de fórmula empírica, no? Si nosotros tenemos una fórmula así, muchachos, miren, ¿ya? El benceno que viene a ser este que está acá, esto vendría a ser una fórmula molecular. Por lo tanto, ¿qué vendría a ser una fórmula empírica? Esto sería una fórmula molecular. Por lo tanto, una fórmula empírica vendría a ser la simplificación de ello, ¿no? Sería CH. Esto vendría a ser la fórmula empírica, ¿no? Fórmula empírica. Esa es una fórmula empírica, ¿no? Es basado en lo más mínimo, muchachos. O sea, la fórmula empírica puede simplificar los números o las constantes que dan la fórmula molecular y se produce, ¿qué cosa? En fórmula empírica. Eso vendría. Viene a ser la forma más sencilla de una fórmula de una molécula. La forma más sencilla, ¿no? Entonces, para eso, muchachos, acá hay una teoría que también está en su PDF, que se toma 100 gramos de compuesto que permite saber el peso de partida de cada elemento. Y una vez de que hayas hecho el peso de partida de cada elemento, que lo que haces, lo divides entre el peso atómico de cada uno de ellos, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver con un ejemplo. Ya con un ejemplo esto se nota mejor. A ver, acá lo que tengo, un compuesto contiene 90.6% de plomo y 9.4% de oxígeno. Encuentre la fórmula empírica. A ver, ¿qué es lo que había dicho? Tomo
somos 100 gramos, muchachos. ¿Ya? Del compuesto que yo no conozco. Eso es lo que yo quiero determinar, la fórmula empírica. Por lo tanto, ¿ya? El plomo, ¿cuánto es lo que voy a obtener? Miren, estoy tomando 100 gramos, el plomo voy a obtener. El plomo voy a obtener 90,6 gramos. ¿Ya? Porque es el 90,6%, ¿no? Por lo tanto, voy a ponerlo así, ¿no? 90 sería 90,6% por 100, ¿ya? ¿Cuánto me da eso? 90 por 100 gramos, eso me da 90,6 gramos. Y con respecto al oxígeno, muchachos, con respecto al oxígeno, sería, ¿qué cosa? 9,4% por 100 gramos. ¿Cuánto me da eso? 9,4 gramos. ¿Bien? Para poder determinar eso, tienes que hallar su número de átomos gramos, muchachos. Determinar el número de átomos gramos, ¿de qué cosa? Del plomo. ¿Cómo determinas el número de átomos gramos de plomo? Sería 90,6, miren, sería el peso que me están dando de plomo, 90,6 gramos, sobre el peso atómico del plomo. ¿Cuánto vale el peso atómico del plomo? 207,2 gramos, ¿ya? Y en el otro, para poder determinar el número atómico o el número de átomos gramos del oxígeno, ¿ya? Haces el peso que es 9,4, ¿ya? 9,4 gramos sobre el peso o el número atómico, disculpen, el peso atómico del oxígeno, 16 gramos, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes operan eso, ya, vamos a ver cuánto le sale. A ver cuánto sale ahí. ¿Pueden operar eso, muchachos? Por favor, ¿pueden apoyarme en eso? Ya lo tenía, los cálculos. A ver, acá observo. Operando eso, muchachos, me sale 0,44. ¿Ya? Y en el otro me sale 0,54. ¿Ya? Me sale 0,54. Por lo tanto, muchachos, para poderle dar uniformidad a esto, para poderle dar uniformidad a esto, lo que tienes que hacer es dividirlo entre el menor. El átomo gramos de plomo, ¿ya? Lo divides entre qué, entre el menor de ellos. ¿Cuál es el menor de ellos para poder encontrar la constante? Entre el menor de ellos tendría que ser 0,44 sobre, ¿qué cosa? 0,44. Igualmente, acá el número de átomos gramos de oxígeno sería, ¿qué cosa? 0,59 sobre 0,44, ¿no? Esto operando sería, ¿qué cosa? Me da 1. Y acá me da 1,34. Bien, todavía sigue existiendo, ¿qué cosa? Decimales, muchachos. Por lo tanto, para poder darle una uniformidad, lo multiplicas por una constante, ¿ya? Por una constante lo vas a multiplicar, ¿ya? De tal forma de que me salgan los dos factores constantes. Por ejemplo, ya lo dividí entre el menor y me sale 1 acá y me sale 1,34. ¿Por cuánto tendría que multiplicarlo ahí, muchachos, para que me salga una constante? Para que me salga una constante, tendría que multiplicarlo por 3, muchachos, ¿ya? Y acá también, para que me salga una constante, tendría que multiplicarlo por 3. Ya, entonces el número de átomos gramos del plomo acá va a ser 3. Y el número de átomos gramos del oxígeno, acá va a ser 1,34 por 3, me saldría 4. ¿Ya?
Por lo tanto, la fórmula que va a quedar, muchachos, la fórmula que va a quedar, que es empírica, sería plomo 3, oxígeno 4. ¿Bien? Así sería. Así podríamos determinar la fórmula empírica si es que nos pide. Bien, entonces, si ya hemos determinado la fórmula empírica, lo que viene, ¿qué cosa es? La fórmula real, ¿no? Primeramente, para poder determinar la fórmula real, muchachos, se tienen que dar, ¿qué cosa? El peso molecular real, ¿ya? Y tienes que determinar el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Para qué? Para que al dividir entre eso, me salga, ¿qué cosa? La constante por la que tengo que multiplicar a la fórmula empírica para que me dé la fórmula real, ¿no? Por ejemplo, en el caso que habíamos dicho, el benceno, ¿ya? Viene de una fórmula empírica, muchachos. ¿Cuál es su fórmula empírica del benceno? Es un pH, ¿no? Que multiplicado, muchachos, multiplicado por una constante que es 6, ¿ya? Multiplicado por una constante que es 6, esto se transforma en ¿qué cosa? En fórmula molecular. ¿Ya? Esto se transforma en fórmula molecular. ¿Ya? Por lo tanto, tú, como dato te tienen que dar esto, ¿ya? Y tú tienes que hallar el peso molecular de la fórmula molecular. ¿Ya? Y también como dato, o lo puedes hallar, tienes que determinar qué cosa, el peso molecular de esta fórmula empírica. De esta fórmula empírica. ¿Para qué? Para que al momento de hacer la división del peso molecular, miren, eso sería el n, ¿ya? Para que hacer la división del peso molecular del benceno sobre la fórmula empírica del benceno, que vendría a ser este, me salga la constante. ¿Y qué constante va a salir? ¿Ya? Ese es el objetivo. A ver, vamos a ver con un ejemplo, muchachos. Listo. Calcular la fórmula molecular de un hidrocarburo si su peso molecular, miren, si su peso molecular es cuánto, me están dando el peso molecular del hidrocarburo, ¿verdad? De la fórmula molecular. Y su composición centesimal es 92.5. Ya, entonces yo tomo como base 100 gramos, ¿ya? Y para determinar el carbono, bueno, yo el carbono sería, vamos a ver si lo tengo acá, lo he realizado. Sí, acá lo tengo. A ver, vamos a ver. El carbono sería el 92.3% por 100 gramos. ¿Ya? ¿Cuánto me daría eso? 92.3 gramos. Y el hidrógeno, como están hablando de un hidrocarburo, el otro sería el hidrógeno. ¿Cuánto sería el hidrógeno ahí, muchachos? A ver. ¿El hidrógeno cuánto sería ahí? 7.7, muchachos. ¿Ya? 7.7%. 7.7% de hidrógeno, porque es la diferencia, por 100 gramos, me da 7.7 gramos. Bien, por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es la composición, hallar el número de átomos gramos. Bien, hallando el número de átomos gramos de carbono, eso va a ser igual a 92.3 gramos, ¿sobre qué cosa? Sobre el peso atómico del carbono. ¿Cuánto es el peso atómico del carbono? 12 gramos. Igualmente para el hidrógeno, el número de átomos gramos del hidrógeno, ya, porque quiero determinar mi fórmula empírica, sería 7.7 gramos sobre, ¿qué cosa? Sobre un gramo. Sobre un gramo de hidrógeno. ¿Bien? Esta sería 92.3 gramos de carbono, 12 gramos de carbono. ¿Bien?
¿Cuánto sería el número de átomos gramos, muchachos, acá del carbono? El número de átomos gramos me sale 7.69, ya del carbono. Y acá el número de átomos gramos del hidrógeno me saldría 7.7 gramos de hidrógeno. 7.7, ¿ya? Profesor, hay un problema. Sigo viendo de que hay decimales. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer, si ves de que hay decimales, lo divides entre el menor de ellos, ¿no? Casi los dos se parecen, muchachos, ¿no? Pero el menor de ellos sería 7.69. Por lo tanto, el número de átomos gramos que vas a observar va a ser 7.69 sobre 7.69. Y acá igualmente, ¿no? Lo que haces entre el menor de ellos sería el número de átomos gramos de hidrógeno, 7.7 sobre 7.69. ¿Cuánto me da el número de átomos gramos acá? El número de átomos gramos de carbono me va a dar acá 1. Y en el otro lado, muchachos, y en el otro lado, también me va a dar, ¿ya? El número de átomos gramos del hidrógeno también me va a dar. Por lo tanto, ya determiné, miren, la fórmula empírica. ¿Cuál es la fórmula empírica, muchachos? La fórmula empírica me va a salir este que está acá. Carbono e hidrógeno. Esa es la fórmula empírica. Vamos a ponerlo acá. Fórmula empírica. La fórmula empírica hallada. Empírica sería carbono 1 e hidrógeno. ¿Bien? Ya determiné. Por lo tanto, si ya determinaste eso, lo que vas a hacer es hallar el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Ya? ¿Cuánto sería el peso molecular de la fórmula empírica? Sería la masa atómica del carbono, que es 12 más 1, esto me da 3. ¿Ya? Por lo tanto, el peso molecular total, muchachos, miren, el peso molecular total, ¿ya cuánto me habían dado? 78. Entonces, ¿qué es lo que me dice la teoría? Para poder hallar la constante, para poder hallar la fórmula molecular, la real, ¿ya? Lo que tienes que hacer es el peso molecular, miren, el peso molecular del que no conozco, de ese hidrocarburo que no conozco, ¿ya? Sobre el peso molecular de la fórmula empírica, ¿no? Entonces, el peso molecular, ¿ya? Es igual a n por el peso molecular, ¿qué cosa? ¿Ya? Este n tengo que determinar, ¿no? Por lo tanto, para determinar el valor de n sería el peso molecular, esta fórmula general, sobre el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Cuánto me da eso? Sería 78 sobre 13. Y esto me da igual a cuánto, 78 sobre 13, ¿cuánto me daría? Eso me daría 6. ¿Ya? Por lo tanto, esta fórmula empírica que lo ves acá, ¿ya? Esta fórmula empírica, multiplicas a cada uno de ellos por su constante, por esa constante que hacen ya. ¿Ya? Y ya no vendría a ser CH, sino vendría a ser C6H6. Así vendría. Bien, entonces ahí ya determinaste la fórmula molecular. Bien, muchachos, vamos a pasar a la práctica dirigida. Ya, no sé cómo estaremos de tiempo. Los problemas son típicos así, muchachos. Ahorita vamos a ver los problemas que son un poco más complejos. Ya, a ver si con eso. Ya, a ver, la práctica dirigida.
¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió eso? Siempre hay que saber si es que se está entendido o posiblemente no se entendió nada. A ver, muchachos, acá tengo unas preguntas teóricas. ¿Ya? Y dice, la fórmula empírica del peróxido de hidrógeno es H2O2. Esto sería falso, muchachos. ¿Ya? Porque el H2O2, como ya lo vemos, es el mismo peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Su fórmula empírica tendría que ser, ¿qué cosa? El H2. ¿Ya? Por lo tanto, eso es falso. Ya, a ver, parece que ya lo han seleccionado. Bien. La composición centesimal, bien, yo me diría, para que lo revisen el video. La composición centesimal es la misma en la fórmula empírica como en la fórmula molecular. Dice, la composición centesimal es la misma en la fórmula empírica como en la fórmula molecular. Esto sí es verdadero, muchachos. Tanto en la fórmula molecular, ¿ya? Como en la fórmula empírica, siempre la composición centesimal es lo mismo. ¿Ya, muchachos? Siempre la composición centesimal es lo mismo. Se cumple que la fórmula molecular es igual a n, miren, a n, que es la constante que le da la fórmula molecular, por la fórmula empírica, donde n puede ser cualquier valor. Sí. Se cumple. ¿Ya? Este es verdadero. ¿Ya, muchachos? En el compuesto de carbonato de calcio, el porcentaje en peso de calcio es 40. Sí, muchachos. ¿Ya? En el compuesto de carbonato de calcio, y ustedes verán, ¿ya? Si ustedes hacen el peso molecular del carbonato de calcio, ¿ya? Esto les va a tener que dar, ¿qué cosa? 100. ¿Ya, muchachos? 100 les va a tener. Por lo tanto, el porcentaje en peso de calcio sería 40. ¿Por qué? Porque la masa atómica del calcio es 40, muchachos. ¿Ya? Entonces, 40 entre 100 por 100% te va a dar 40. Eso sí es verdad. Y el compuesto que veo ahí tiene por fórmula empírica eso. Sí, es cierto, muchachos. Miren, esta es la glucosa. Si ustedes simplifican secta, secta, ya, le sacas la secta, lo que vas a obtener, ¿qué cosa es? Carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Por lo tanto, ¿tiene por fórmula empírica este compuesto? Sí, eso también es verdad. ¿Qué proposiciones verdaderas existen? Solo cuatro, muchachos. ¿Ya? Solo cuatro. Bien, vamos a la número dos. Esto ya lo hemos hecho, muchachos, es composición centesimal. Ya, esto ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho especialmente en la diapositiva. Ya, lo hemos hecho en la diapositiva. Ya, por lo tanto, pasamos a la número 3. ¿Cuál es la fórmula empírica del hidrocarburo que contiene en peso de que contiene 20% en peso de hidrógeno? 20%. A ver, ¿qué hacemos acá? Me están pidiendo fórmula empírica, ¿no? ¿Ya? Para poder determinar la fórmula empírica, tomas como base, 100 gramos. ¿Bien? Tomas como base 100 gramos, por lo tanto, el hidrógeno, ¿ya? Para determinar la cantidad de hidrógeno, sería 20%. ¿Por cuánto? Por 100 gramos. ¿Ya? Y el otro sería, ¿qué cosa? Hidrocarburos. Si me están hablando de hidrocarburos, el otro sería el carbono. En el carbono sería el 80%, miren, 100 gramos también. Por lo tanto, acá lo que voy a obtener van a ser 20 gramos y acá van a ser, ¿qué cosa? 80 gramos. Bien. Para poder determinar la fórmula empírica, muchachos, lo que tienes que hacer es el número de átomos gramos. ¿Qué cosa es el número de átomos gramos? Tienes que, el peso que tienes,
¿Ya? Por ejemplo, el número de átomos gramos del hidrógeno es el peso que tengo, que sería 20 gramos, ¿ya? Que ya lo determiné, sobre la masa atómica. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? 1, ¿no? Y el otro sería, ¿qué cosa? El número de átomos gramos del carbono. Y eso es igual a, ¿qué cosa? 80 gramos. ¿Sobre qué cosa? Sobre 12 gramos. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto me da esto, muchachos? Me da 20. ¿Ya? Me da 20. Y acá lo que me va a dar 80 sobre 12. ¿Cuánto me da 80 sobre 12? Ya, 80 sobre 12 me da 6.67. Bien, ahí queda eso. No. ¿Por qué? Porque no tengo cantidades enteras, muchachos. Por lo tanto, lo divides entre qué? Lo divido entre el menor posible. Sería el número de átomos gramos del hidrógeno, sería igual a 20 sobre 6.67. Y acá el número de átomos gramos del carbono sería, ¿qué cosa? 6.67 sobre 6.67, ¿no? Por lo tanto, el número de átomos gramos del hidrógeno sería igual a, ¿qué cosa? ¿Cuánto sería eso, muchachos? Sería 3, miren, acá sería 3, y acá el número de átomos gramos del carbono sería 2. Por lo tanto, la fórmula empírica, muchachos, ¿cuál vendría a ser? La fórmula empírica vendría a ser carbono 1, hidrógeno 3. ¿Bien? Por eso. ¿No? ¿Cuál sería la clave ahí? La clave sería la C. ¿Ya, muchachos? Entonces la clave sería la C. A ver, nos vamos a la 4. Esta es una composición centesimal, ¿ya? Esta es composición centesimal, eso ya lo hemos visto en la 2, ¿ya? Eso no lo vamos a tocar por cuestión de tiempo, muchachos, ¿ya? Pero ya saben cómo hacerlo, ¿no? Ya lo hemos visto ya en la... Si no, lo hacemos, ya no hay ningún problema. Vamos a hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, lo que me dicen allá es la composición centesimal del ácido hiponitroso. ¿Cuál se vendría a ser el ácido hiponitroso? Esto con su nomenclatura lo hallas, el ácido hiponitroso, ¿ya? Nitroso vendría a ser así. HNO, ¿ya? Así vendría a ser el ácido hiponitroso. Ustedes transforman el ácido hiponitroso en una fórmula y vendría a ser eso. ¿Ya? Eso es de su clase de nomenclatura. Bien, por lo tanto, el ácido hiponitroso, que es este, ¿ya? Contiene un átomo de hidrógeno, ¿ya? ¿Qué es lo que contiene también? Está conteniendo un átomo de nitrógeno y está conteniendo, ¿qué cosa? Un átomo de oxígeno. ¿Bien? Por lo tanto, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para hallar la composición centesimal? Por la masa atómica, ¿no, muchachos? La masa atómica del hidrógeno. Y acá multiplicarlo por la masa atómica del nitrógeno también. Y acá por la masa atómica del oxígeno. Bien, esto sería 1 multiplicado por 1, UMA. Acá sería 1 multiplicado por ¿cuánto? Por 14 UMAS. Y acá sería 1 multiplicado por ¿cuánto? Por 16 UMAS. ¿Ya? Acá sería 1 UMA. Acá sería 14 UMAS. Y acá, muchachos, serían 16 UMAS. ¿Bien? Entonces, sumas todo eso y ¿cuánto es lo que me van a dar? Me va a dar 31 UMAS. Bien. Porcentaje de hidrógeno. Acá viene. ¿Qué vendría a ser el porcentaje de hidrógeno? El porcentaje de hidrógeno vendría a ser 1. Miren.
es lo que encuentro de hidrógeno, sería 1, ¿ya? Sobre 31, muchachos, multiplicado por cuánto, por 100%. ¿Eso cuánto me va a dar? Me va a dar 3.23%. ¿Ya? El otro porcentaje sería, ¿qué cosa? Porcentaje de nitrógeno. Y eso va a ser igual a, ¿qué cosa? 14 sobre 31 multiplicado por 100%. ¿Ya cuánto me da eso? 45.16%. Y el otro valor, que sería el porcentaje de oxígeno, su composición centesimal sería 16 sumas, miran lo que me ha salido, ya, sobre 31 multiplicado por 100%. ¿Ya, muchachos? Por lo tanto, ¿cuánto me sale eso? 51.61%. Ahí están los valores. ¿Bien? El trabajo de composición centesimal es simple, muchachos, ya así como lo vemos. Si te dan una fórmula, determina la fórmula y a partir de esa fórmula lo descompones cada uno de sus pesos. ¿Ya? Y así puedes determinar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Puedes poner este problema 3 un ratito? Problema 3. Ya, ahí está el problema 3. Ya, muchas gracias. Bien. Ya. Bien, muchachos. Composición centesimal es simple. Ya lo estamos viendo. ¿Ya? Te pueden dar la nomenclatura. ¿Ya? Te pueden dar el nombre. Y lo tienes que pasar a fórmula. Eso ya ustedes lo dominan, ¿no? Una vez que tienen fórmula, lo desdoblas, así como lo que estamos viendo. Lo multiplicas cada uno por su masa atómica. Y te va a salir en pesos. ¿Ya? ¿Qué es lo que haces? Al último sumas todo el peso total. Y lo que vas a hacer es el porcentaje en masa de cada uno de ellos. ¿Ya? Y te sale el porcentaje. Bien, nos vamos a las 5 y dice la composición centesimal de una sustancia es la siguiente, muchachos. Calcular la fórmula empírica. Bien, muchachos. Vamos a hacer esta de fórmula empírica y de ahí pasamos a los otros problemas. ¿Ya? Ya hemos hecho en las diapositivas, ¿ya? Ya hemos hecho en las diapositivas, especialmente. En las diapositivas hemos hecho un problema de fórmula molecular, ya una de fórmula empírica y una de composición centesimal. Con esto terminamos la fórmula empírica y vamos a los tres problemas que son más interesantes. ¿Ya? La composición centesimal de una sustancia es esto, muchachos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Tomo como base 100 gramos. ¿Ya? El porcentaje de hidrógeno. Ya es 1.58, entonces si yo quiero determinar, miren, si yo quiero determinar el peso de hidrógeno, ¿cuánto sería? Sería 1.58, que es el porcentaje, multiplicado por 100, ¿y cuánto me da eso? 1.58 gramos, ¿ya? El peso del nitrógeno, ¿ya? El peso del nitrógeno sería 22.22% multiplicado por 100, que he tomado como base, y eso me da, ¿qué cosa? 22.22 gramos. Y el peso de oxígeno, muchachos, ¿ya? Que es 76.20%, eso multiplicado por 100, y eso me va a dar, ¿qué cosa? 76.20 gramos. ¿Ya, muchachos? Calcular la fórmula empírica. Eso es lo que me están pidiendo. Por lo tanto, muchachos, para calcular la fórmula empírica, determinas el número de átomos gramos. El número de átomos gramos del hidrógeno. ¿Ya? ¿Cuál sería el número de átomos gramos del hidrógeno? Eso sería igual a 1.58. Miren. 1.58 gramos sobre la masa atómica del hidrógeno. ¿Cuánto sería la masa atómica? Un gramo. Ahí también el número de átomos gramos del nitrógeno sería, ¿qué cosa? 22.22 gramos sobre la masa atómica del nitrógeno. ¿Cuál es la masa atómica del nitrógeno? 14 gramos.
Y en el otro sería el número de átomos gramos, ¿de qué cosa? Del oxígeno, y ese es igual a 76.20 gramos sobre, ¿cuánto es la masa atómica del oxígeno? 16 gramos. Y esto lo operas, el número de átomos gramos del hidrógeno sería 1.58. Y acá sería el número de átomos gramos del nitrógeno, igual a cuánto sería 1.59. Y en el otro sería el número de átomos gramos del oxígeno, sería igual a 4.76. ¿Cuál es el menor de todos? El menor de todos es esto. Por lo tanto, lo vas a dividir entre el menor de todos, ¿no? Entonces, el número de átomos gramos del hidrógeno que me va a salir va a ser 1.58 sobre 1.58. Y acá el número de átomos gramos del nitrógeno va a ser 1.59 sobre 1.58. Y acá el número de átomos gramos del oxígeno va a ser 4.76 sobre 1.58. 1.59. Por lo tanto, los valores que se obtienen de acá, muchachos, van a ser 1. Acá también vas a obtener 1. Y en este punto vas a obtener, ¿qué cosa? El valor de 3. Por lo tanto, ¿cuál sería la fórmula empírica del hidrógeno? Solo tengo un valor, es 1. Del nitrógeno tengo un valor, que es 1. Y del oxígeno tengo, ¿qué cosa? El 3. La fórmula empírica, muchachos, sería HN o 3. ¿Ya? Ese sería. Bien, muchachos, nos pasamos a la siguiente. Ya, nos vamos a los problemas en sí. Ya, los demás son parecidos a esto, muchachos. Ya no tienen por qué tener miedo. Los demás son parecidos a este. Pero vamos a ver unos problemas que son más interesantes. Que es la 11 y la 12. ¿Ya, muchachos? Ya no nos queda mucho tiempo. Ya no nos queda mucho tiempo. Vamos a ver la 11 y la 12. Y con eso yo creo que es. Ya están preparados como para poder resolver esa práctica domiciliaria que les estoy. Por si acaso, ese es nota de exposición, muchachos, ¿eh? No vayan a hacer de que digan, profesor, eso es como una tarea, ¿no? No tiene mucho peso. Sí tiene peso. Es la nota de exposición. Este ciclo tenía que tener nota de exposición, muchachos. Pero como no han expuesto y el profesor les está dando un tema, la nota de exposición va a ser esta. Las 15 preguntas de la tarea domiciliaria que les estoy dejando. Hasta el día viernes tienen plazo para presentar eso. ¿Bien? Nos vamos entonces a lo que nos viene, muchachos. Dice, un gramo de un compuesto de carbono e hidrógeno, ¿ya? Lo que nos están dando, vamos a ver. Dice, un gramo de un compuesto de carbono e hidrógeno da por combustión 3.30 gramos de CO2 y 0.89 gramos de agua. ¿Cuál es su fórmula empírica del compuesto? Eso es lo que me están pidiendo. Bien, para poder hacer esto, muchachos, vamos a poner la reacción. Sería, yo no conozco la fórmula empírica de ese compuesto, pero lo que me están diciendo que es, hay un gramo de eso y va a reaccionar con oxígeno gaseoso para dar, ¿qué cosa? Para dar CO2 más agua. ¿Bien? Pero, ¿qué es lo que me están diciendo de CO2? Son 3.30 gramos y del agua serían 0.89 gramos. ¿Ya, muchachos? 0.89 gramos de agua y acá de CO2. Bien. Para poder determinar eso, muchachos, lo que tienes acá son cantidades en moles. ¿Ya? Cantidades en moles. Para poder determinar el valor de X, Y, tienes que determinar cantidades en moles de acá. ¿Ya? Por lo tanto, tú dices 3.30 gramos de CO2. Fíjense. Yo digo, por una mol de CO2, una mol de CO2, miren, ¿cuántos gramos voy a obtener?
Por ejemplo, voy a obtener 44 gramos de CO2. Y uno se pregunta, y profesor, ¿de dónde sale eso? El peso molecular, muchachos, es de del CO2. El peso molecular del CO2, ¿ya? Es igual a cuánto? 44 gramos de CO2 sobre 1 mol de CO2. ¿Bien? Y ahí sale, muchachos. O sea, 1 mol de CO2 es 44 gramos de CO2. ¿Bien? Por lo tanto, 1 mol de carbono, o en 1 mol de CO2, ¿ya? En 1 mol de CO2, ¿cuánto es lo que voy a poder obtener de carbono? Lo que voy a poder obtener de carbono va a ser 1 mol de carbono. Bien. Por lo tanto, esto, muchachos, llegando al final, ya eso se va eso, gramos de CO2 también se va, gramos de CO2 también se va, y eso sería 3.30 sobre 44, ¿qué cosa? Mol de carbono. Bien, muchachos, ahí está. Ahora, para determinar el número de moles del hidrógeno. Por ejemplo, acá solo veo carbono, muchachos, por eso estoy determinando el número de moles de carbono. Y acá, ¿qué es lo que veo? Es hidrógeno. Por eso estoy determinando el número de moles del hidrógeno. ¿Ya? Si me dijeran, haya la fórmula empírica del oxígeno, tendría que ver los números de moles del oxígeno tanto acá como acá. Pero no me están tocando eso, me están tocando la fórmula empírica del hidrocarburo. Y el hidrocarburo, como tiene carbono y tiene hidrógeno, por eso voy allá el número de moles en los productos. ¿Ya? Por lo tanto, voy al 0.89 gramos, miren, 0.89 gramos de agua, ¿ya? Esto, digo, 1 mol de agua, ¿cuánto es lo que voy a contener? 80 gramos de agua, ¿ya? Por si acaso, el peso molecular, si es que no saben, profesor, ¿cómo sale eso? Sale del peso molecular, que es 80 gramos de agua, sobre 1 mol de agua. ¿Ya? Y eso, tú dices, 1 mol de agua, miren, 1 mol de agua, ¿cuántas moles de hidrógeno tengo? Porque eso es lo que tú quieres. Yo tengo 2 moles de hidrógeno. ¿Sí, muchachos? Por lo tanto, en la operación que vas a obtener ahí sería, miren, gramos de agua, gramos de agua, mol de agua, mol de agua, y sería 0.89 por 2, ¿ya? 0.89 por 2 sobre 18. ¿Ya? Mol de hidrógeno. ¿Ya? Eso es lo que me dice. Por lo tanto, hago la relación, muchachos. Acá, como también está expresado en moles, yo digo X sobre Y. ¿A qué va a ser igual? A ver, vamos a poner acá. Como tiene que haber un balance, muchachos, el número de moles, tanto en los reactantes como en los productos, tienen que ser iguales. ¿Ya? Por lo tanto, X sobre Y tendría que ser la relación, ¿ya? No tendría que ser iguales, muchachos, pero lo que estamos haciendo es la relación molar, ¿no? O sea, tanto el número de moles en los reactantes como en los productos tienen que estar en una proporcionalidad, ¿ya? Por lo tanto, esto sería 3.30 mol de carbono sobre, ¿qué cosa? Sobre 44, acá nos pasamos un poco. ¿Ya? Eso sería mol de carbono. ¿Sobre qué cosa, muchachos? Sobre 0.89 por 2 sobre 18 mol de hidrógeno. Por lo tanto, la relación que voy a obtener acá, X sobre Y, sería igual a 3.30 por 18. Sobre 0.89. ¿Por cuánto? Por 2. Por 44.
de carbono sobre mol de hidrógeno. ¿Cuánto me da todo eso? Si ustedes operan eso, muchachos, si ustedes operan eso, ya si ustedes solo operan toda esa operación, el XY, ya vamos a poner XY, va a estar en una relación de qué cosa, de 3 a 4. ¿Ya? Por lo tanto, la fórmula empírica, muchachos, de eso sería, mira, C3H4. ¿Ya? Eso va a ser. Si operan todo eso, si operan todo eso, la relación de X a Y va a estar en una relación de 3 a 4. ¿Ya? A ver, nos vamos. ¿Puedo terminar el último problema, muchachos? O su break es sagrado, no sé. ¿Se podría terminar para que tengan la idea de este problema y si se presenta el problema este, lo puedan resolver? No sé, ustedes díganme. Muchachos. Bueno, como no dicen nada, veo de que ya, acá terminamos. Ah, sí termino, muchachos. Ya, listo. Bien, entonces vamos al problema número 12, muchachos. Vamos al problema número 12. Y este problema número 12 se parece al problema número 3. ¿Ya? ¿Por qué les estoy dando el modelo, muchachos? ¿Por qué les doy todo este modelo? Les estoy dando el modelo para que puedan resolver su práctica domiciliaria. ¿Ya? Entonces, este es otro problema típico. ¿Ya? Es otro problema típico que inclusive ha venido en los exámenes de admisión. ¿Ya? Y me dicen que tiene esta sal. ¿Ya? Miren, esta sal que está hidratada, muchachos. Pero no saben la relación hidratada que tiene esta sal. ¿Ya? Dice, al calentar 0.625 gramos de sulfato de magnesio hidratado, me están diciendo que todo esto es 0.625 gramos. ¿Ya? De sulfato en magnesio hidratado, se desprende todo su agua, miren, se desprende toda su agua de hidratación, la cual pesa, miren, me están diciendo que toda esta agua pesa 0.320 gramos. ¿Ya, muchachos? La fórmula de sulfato hidratado es, me dicen, lo que tú tienes que hacer es determinar el valor de X, muchachos. ¿Ya? Eso es lo que tienes que hacer. Por lo tanto, por diferencia, muchachos, por diferencia, si este es 0.320 gramos de agua, ¿cuánto vendría a ser la sal? La sal vendría a ser 0.305 gramos. Eso vendría. ¿Bien? Por lo tanto, lo que vas a hacer es hallar el número de moles, miren, el número de moles de este compuesto, ya vas a hallar el número de moles de este compuesto y hallar el número de moles de agua, ¿ya? Y hallar la relación entre. Por lo tanto, yo digo, 0.305 gramos de ese compuesto, de esa sal, ¿ya? Yo digo, por una mol de ese compuesto, ¿cuánto es lo que me va a dar? Lo que me va a dar va a ser 120 gramos de ese compuesto. ¿Ya? Por lo tanto, yo digo, el peso molecular de ese compuesto va a ser, ¿qué cosa? 120 gramos mol. ¿Ya? Y ahí sale. Y esto, muchachos, operando, y esto operando me sale 0.0025 mol de esa parte. ¿Bien? Igualmente, el 0.320 gramos de agua, digo, por una mol de agua, ¿cuánto es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener va a ser 18 gramos de agua.
Y esto va a ser igual a 0.0178 mol. ¿Qué cosa? De agua. ¿Ya, muchachos? Por lo tanto, si tú haces la relación, muchachos, de este, miren, entre esto, si tú haces la relación de eso entre eso, tú pones así, ¿ya? Tú pones 0.0178 mol de agua sobre 0.0025 mol de esta sal. Los valores que te van a salir va a ser 7 puntos. 7 sobre 1. Por lo tanto, muchachos, miren la relación que hay entre X, miren, X, ya, X de agua, y la sal, muchachos, la sal, esta cosa es una relación de 7 a 1. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto vale? El valor de X vale 7. Bien, muchachos, eso sería todo. ¿Ya? La número 13 es la misma mecánica, no hay ningún problema con eso, es la misma mecánica que la 12. ¿Ya? Los dos problemas interesantes eran la 11 y la 13. Los demás es, como ya lo hemos visto, fórmula empírica y composición centesimal. ¿Ya? No hay ningún problema con eso, se aplica de la misma forma como ya lo hemos visto, muchachos. ¿Ya? Por lo tanto, el día viernes su tarea me la presentan al correo, eso va a ser su nota de exposición. ¿Ya? Bien, muchachos, eso sería todo y nos vemos la siguiente semana. Gracias, profesor. Nos vemos, cliente.